momento vamos a recibir su preciosa palabra diciendo: en este mundo desolado, moribundo y sin temor. En este mundo desolado, moribundo y sin temor, mucha gente hoy camina así.
4. Mientras me va tocando, sigue sonando la séptima trompeta. Malaquías 4, versículos 5 y 6. Leo el verso 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y Apocalipsis 10:7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a su siervo los profetas. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos, porque somos creyentes de tu palabra y porque estamos aquí, Padre, para darte la gloria, para darte la honra, para darte la alabanza. Cada hermano o cada hermana que ha venido esta mañana, seas tú bendiciéndole y seas tú prosperándole, Padre. Cada hermano y cada hermana que a través de esta sonda de internet, que tu palabra puede llegar en este mismo momento a todo el mundo, todos los hermanos y hermanas de alrededor del mundo y de Chile, Padre, que están conectados, permite, Señor, que sea una gran bendición para ellos y también una gran bendición para nosotros. Con nuestra hermana María, Señor, de este lugar de Houston, Texas, daba gracias a Dios por estar escuchando tus mensajes, estar escuchando tu palabra. Y el viernes, Señor, pedía la oración por su pastor Eladio, que estaba enfermo. Señor, te amamos y te bendecimos. Te rogamos, Señor, que seas tú ayudando a tu siervo, seas tú guiándole y guardándole, Padre. También te pedimos por la familia de nuestra hermana María, que estaba enferma. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero. Y cualquier hermano o hermana que está oyendo, Señor, tu palabra en esta hora, puede reclamar su familia, puede reclamar sus hijos. Si creyeres, para Él no hay nada imposible. Él es nuestro gran sanador. Él es nuestro gran libertador. Te damos las gracias. Estamos contentos y estamos agradecidos, Padre. Y si alguno otro aquí estuvo enfermo, seas tú bendiciéndole, Padre. Señor, también bendice a mi hermano Roja y mi hermana Margarita, que van a estar congregándose ahí en este lugarcito de las barrancas. Seas tú guiándole y guardándole, Padre. Te lo encomendamos en tus manos, Señor. Te rogamos ahora, Señor, que tú seas obrando en cada uno de nosotros. Seas tú haciendo tu obra maravillosa y que tu Espíritu Santo, Padre, baje a nuestra alma y nos revele tu palabra y nos revele tu mensajero, nos revele lo que tú nos has dado, Padre. Te amamos y te bendecimos, te lo entregamos todo en tus manos, en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar, mi hermano, sigue sonando. Sigue sonando la séptima trompeta.
y esperamos que Dios en su gracia nos ayude. Quiero decirle que habiendo hermanos que me estaban pidiendo estos mensajitos del reino físico, de demonología, demonología también en el reino religioso, demonología en espíritus seductores, demonología en echando fuera demonios y la batalla. Entonces le pedí a mi hermano Cristian que me lo sacara en letra grande para que algunos hermanos ministros se lo enviamos. Y aquí dejé algunos poquitos en la iglesia que algún hermano se interesa. He dado una gran bendición. Mi hermano Jorge de los Andes, para que le llegue a mi hermano Benjamín. Y esperamos que Dios en su gracia sea una gran bendición. Sabemos que estamos peleando una gran batalla. Todos estamos aquí, ninguno está ni el más chico ni el más grande. Puede decir que no está peleando la batalla. Todos estamos peleando esta gran batalla. Amén. Y esta gran batalla hay uno solo que la va a ganar. Y ese es Jesucristo. Si usted y yo nos rendimos al Espíritu Santo, Él va a ganar la batalla. Pero mientras tengamos esta batalla y le demos lugar a la carne, a la mente, va a ganar la mente y no va a ser tira. Por lo tanto, tenemos que confiar que Dios es un Dios grande. Dios es un Dios real y verdadero. Tenemos que confiar que lo que Dios promete, Él lo va a cumplir. Amén. Y aunque no veamos nada suceder, Dios lo va a cumplir. Amén. El profeta dice en este mensaje la batalla, hablando sobre Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Amén. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. O sea, estos creyentes que llegaremos al final a pelear esta gran batalla, ellos no van a tener problema con sexo, no van a tener problema con robo, no van a tener problema con adulterio, no van a tener problema con quedarse en la casa. Esa no va a ser su problema. No escuché mucho menos. ¿Lo creen o no lo creen? Porque dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No hay una batalla en la sangre que alguien diga aquí en esta tarde que por causa de su cuerpo, por causa del que lo engendró, lleva una vida que no puede vencer. Ya no me dijeron mucho menos tampoco. ¿Más qué les pasa? Yo este día no tenía deseo de predicar, hermano. Quería seguir poniéndole la segunda parte del mensaje, la manera de un verdadero profeta. Y quiero el miércoles o jueves, quiero irme de vacaciones con mi esposa, no sé a dónde. Pero quiero irme este año, no he salido de vacaciones. Así que quiero irme de vacaciones, mi hermano, y esperando que Dios les bendiga. Así que el domingo, voy a pedirle a mi hermano Vicente que esté predicando. Domingo 14. Y el viernes escucharíamos la segunda parte de este mensajito
la manera de un verdadero profeta. ¿Cuántos están contentos, mi hermano? Y el próximo lunes 29 va a estar llegando nuestro hermano Samuel Chauca de Bolivia. Y creo que es feriado y quiero tener cena. Poco amén. Amén. 29 de junio, feriado. Día lunes. Quiero tener cena. Amén. Cuando alguien no cena, demuestra ante Dios que es culpable. Sin que pase adelante, está demostrando que es culpable. Amén. Si algún hermano está trabajando y no puede venir, se entiende que está, que tiene compromisos. Mi hermano aquí que está adelante trabaja de turno, ¿cierto?, de guardia. Y hay otros hermanos que también trabajan y tienen problemas para venir. Entonces es una batalla para ellos. Porque a veces ellos quisieran conseguir que alguien lo supliera y no puede. Y algunos hermanos que pudiendo, quizás van a salir para esa fecha, y sabiendo que hay cena, no quieren cenar. Yo creo que es un pecado no cenar. Amén. Ahora cambiamos nuestra manera de ser. Tiempo atrás nosotros de una copita, yo por años no quería cambiar, pero me di cuenta que el hermano Branham siempre está usando sus chalitas o sus copitas y pasando todo a cenar y tomando su copita. De la manera que lo hacemos nosotros un poquito lento. Ellos lo hacen más rápido, pasan todo al altar, toman la copita y se van. Y nosotros somos más protocolares. Les coloqué el mensaje de la cena del año 2000 y tanto del Tabernáculo Branham para que la vieran, para que no estén tanto esperando, ya se esperan mucho y demoran en pasar. Hermano, nosotros debemos venir preparados. Debemos venir preparados. No venir pidiendo que Dios nos perdone. Amén. Sabemos que una cena es un nuevo pacto. Para algunos que han fallado, para algunos que han pecado. Pero para otros no, mi hermano. Otros venimos confiando, creyendo que para Dios no hay nada imposible. Otros venimos aquí al altar y venimos creyendo que lo que Dios prometió lo va a cumplir. Y otros venimos creyendo que lo que yo no he podido vencer, Dios lo va a vencer. Amén. Entonces, tenemos una gran batalla. Y es una gran batalla que se está peleando ahorita mismo. Es en nuestra mente y el espíritu. Amén. Aquí esta mañana también estamos viniendo a una cena. A una cena espiritual. Aquí esta mañana no venimos a alimentar la carne, ni venimos a alimentar este cuerpo, venimos a alimentar el espíritu. Amén. Por eso que en este mensaje, la batalla dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Este creyente no tiene lucha contra carne, que hoy día no se pudo levantar para llegar a reunión. A ver si me dicen amén. El creyente no tiene problema con saber que el viernes hay reunión porque viene cansado del trabajo, agotado,
pero él se sobrepone a la carne. Porque el Espíritu que está morando en él se sobrepone. Amén. Porque hoy día ya no somos esclavos de la carne, no somos esclavos de la sangre, somos esclavos del Señor Jesucristo. Entonces, si usted medita, póngame aquí el corito, sigue sonando la séptima trompeta. Yo le voy a probarle que muchos que cantan este corito no saben lo que cantan. Amén. Y muchos que cantan este corito no le ha sido revelado en su corazón quién es William Branham. Porque por su actitud, por su comportamiento, estamos probando muchos que no hemos creído 100% lo que Dios nos reveló. Yo les digo esta mañana con todo mi corazón a todos, yo no quería predicar. He tenido una gran batalla, pero continuando con el mensaje anterior del día domingo que estuve predicando sobre Malaquías 4, y debido a una cita que Dios me dio y no la he podido sacar en el mensaje, no te envío yo. Entonces estoy aquí parado esta mañana. Si no, yo me habría ido de vacaciones. Amén. ¿Cuántos lo creen con todos ustedes? Y más que esta semana también ya cumplo 65 años y jubilo. Y mi hermano me ha dicho que los papeles han pasado bien. Aceptaron todos los años de mis lagunas que tenía, mis problemas que tenía. Con la AFP ya pasaron, ahora solamente me falta hacer el cambio de AFP a INP, no sé cómo es la cosa. Porque tengo años también trabajado en la INP. Amén. Así que le damos las gracias a él. Le damos la gloria a él. Yo nunca pensé en mi vida que iba a llegar a los 65 años. Pero aquí estamos parados. Dios lo ha querido así. ¿No lo cree usted? Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pero en esta batalla que tenemos, dice su siervo, y conversaba con mi hermano antes de entrar, con mi hermano Juan Carlos, que para el mes de septiembre sería bueno que hiciéramos un tipo de confraternidad grande, porque en septiembre voy a cumplir 46 años de casado, y porque en septiembre, la última semana de septiembre del año 72, Dios me llamó a este mensaje. Y también voy a cumplir 43 años. Dándole las gracias a él, que en su gracia y en su misericordia de que Dios me llamó, nunca he dejado de congregarme. Nunca he dejado de colaborar. Nunca con batallas, con problemas, con hermano o a veces con el predicador o con el pastor, nunca dejé de congregarme. Y yo creo que ese fue Dios. Cuando Dios da una experiencia sobrenatural a cualquier creyente va a sobrepasar todo problema.
porque sabe que todo problema de hombre va a ser siempre una continua falla. Pero Dios no falla. Y cuando Dios, mi hermano, nos da algo sobrenatural, y luego Dios va añadiendo, entonces usted va viendo que este mensaje, usted está viendo que esta Biblia no es algo natural, es algo sobrenatural. Y cuando usted comienza a ver ver sus batallas, sus problemas, sus dificultades, comienza a ver que hay un Dios más grande que esas batallas. Porque en el mensaje no te envío yo, dice su siervo, constantemente Él te está hablando. Este es bien o este es mal, Él te está hablando. Ahora, ¿quién puede decir esta mañana que Dios no le habla? Sería insensato para decir Dios no me habla. Si a veces tú vas manejando y Dios te dice no te vayas por ahí, toma la otra calle, ¿usted cree que el diablo lo va a librar de los peligros? Él quiere meterlos más peligros. Pero damos gracias a Dios que podemos decir, ¿quién te puede decir párate aquí y espera? ¿Quién me puede decir que usted no ha escuchado esa voz cuando ve varias mujeres bonitas y van contoneándose y Dios le dice, mira lo que dice tal escritura? ¿Quién cree que el que le está hablándole? ¿Usted cree que el diablo? Ese es Dios. Hermana, ¿quién cree que te habla a ti cuando quizás algunas están viendo una teleserie y ven el pavito moderno, bien laminado, podríamos decir? Y trata con tanta dulzura a la muchacha. Y le da besos, mi hermano. Y dice la hermana, oh, mi esposo no es así. ¿Quién te está previniendo que no estés mirando eso? Solamente es Dios, mi hermano. Dios no solamente está aquí, está en todo lugar, mi hermano. Porque Dios es real. Dios es verdadero. Dios que te corrige. Y esta mañana venimos para ser corregidos. Y venimos esta mañana para que Dios nos dé fuerza a nuestra alma para resistir esta carne. Entonces su siervo dice, la Biblia dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo. En otra parte más adelante, tu mismo mensaje dice, demonios están tomando la gente. Hay miles de demonios que tú no los ves. Dice su siervo en cristianismo contra idolatría. Un demonio actúa cuando encuentra a alguien donde meterse. El demonio no tiene mayor autoridad sobre un creyente siempre y cuando el creyente no le permita que se anide. Den un aplauso a todos, mi hermano.
¿Sabe por qué lo hago aplaudir, mi hermano? Porque algunos se quieren quedar dormidos. Amén. El diablo, mi hermano, la única manera que pueda avanzar en ti o en mí es que nosotros le permitamos a él que se quede aquí en la mente. Porque él no viene acá. Él no puede entrar acá. Lo dice, ¿por qué, mi hermano? ¿Lo quieres saber por qué? Porque Dios te predestinó. Yo no te predestinó ayer ni hoy, me predestinó antes de la fundación del mundo. No importa cómo mi padre me engendró, no importa cómo mi madre me engendró, ahí estaba él. Yo soy Jehová que te engendré, que te formé, que te cuidé. Así que usted no le puede echar la culpa a su mamá, a su papá, eso déjelo al lado. Ahí Dios estaba cuidando la simiente predestinada. No importó que María Magdalena, me parece que es, hubiera tenido 6 hombres, pero muy adentro de ella estaba anidado el Espíritu Santo. Y ella adulterando, y ella fallando, y tenía el Espíritu Santo adentro. ¿Cómo puede ser posible? Porque ella había sido predestinada. Ella había sido puesto su nombre en el libro de la vida del Cordero. Por eso que hoy hay creyentes que aunque quieran quedarse, no pueden quedarse. Porque la batalla, algunos ya no la tenemos contra carne y sangre, sino contra potestades. Porque todo creyente tiene que entender esta mañana que su batalla, mi batalla, yo no, nunca la voy a ganarla. Es Dios que la va a ganar conmigo. ¿Cómo voy a ganar mi batalla? Que yo confíe. Tengo que tener confianza. Tengo que creer su palabra, que Él va a vencer en mí. Él venció. Y si Él venció, y estoy creyendo que Él venció, potencialmente, dice su siervo, en nosotros tenemos resurrección. Pero ahora, todo lo que Él creyó, yo tengo que creerlo para que esa palabra haga vida. Pero, como decimos nosotros, la batalla va a ser fuerte. La batalla va a ser dura. Dice su siervo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos estos espíritus, mi hermano, todos estos demonios están en el aire y quieren entrar a una mente. Les vuelvo a decir, no puede entrar al corazón, pero puede entrar aquí a la mente, a su mente, a mi mente, a pelear la batalla. Porque la mente es la tierra de nadie. Amén. Y a veces cuando estamos enojados, cuando tenemos problemas con nuestro cuerpo, en el rostro se nota que andamos malhumorados. Y eso es porque tenemos batalla en la carne.
Pero hay creyentes que pueden tener batalla, pero saben que Dios la va a vencer. Se sobrepone sobre esa batalla. Porque él ya no está confiando en sí mismo, está confiando en lo que Dios prometió. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden decir amén a él? Amén. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y yo desearía extraer de eso un contenido por 10 o 15 minutos y decidiría llamarle la batalla. La batalla es una prueba de fuerza. Y nosotros tenemos prueba de fuerza. Solíamos tener el indio, solía tener un fuego. Y ellos ponían una cierta cantidad de hombres al final de la soga y una cierta cantidad en este punto. Amén. La prueba de fuerza jalaría el partido que pierde a través del fuego. Y ahora sabemos que hay muchas cosas, y podríamos basar esto por unos cuantos minutos de batalla, pero quiero hablar por unos cuantos minutos rápidamente de la más grande batalla que hay. Eso es entre la iglesia y Satanás. La gran batalla que se está celebrando ahora mismo es entre yo y Satanás. Y usted está aquí esta mañana no por verme a mí. Amén. Está aquí porque quiere más fuerza. Amén. Todos aquí estamos viniendo. Sí, señor. No importa que yo vaya a cumplir 46 años, los años no hacen. Amén. La batalla quizás sea más. Sí, señor. Más fuerte, porque el diablo a los más antiguos los quiere derribarnos, porque esa sería su gran victoria. Amén. ¿Cuánto lo pueden creer? Puede que usted no tenga tantas batallas, puede que yo tenga más batallas que usted, porque el diablo sabe a quién puede derrotar. ¿Lo cree o no cree? Pero a medida que yo voy ganando mis batallas, usted tiene sus propias batallas. Y en estas batallas que estamos teniendo, hay una fuerza. Aquí esta mañana, entre Satanás y su iglesia. Entonces, usted ha venido aquí esta mañana creyendo. Creyendo que con él todo es posible. Amén. Entonces, cuando venimos, ¿qué pasó? Ya me sacaron. No me saquen si no me he olvidado, hermano. Gloria a Dios. Cuando nosotros vemos. Este corito dice, sigue sonando la séptima trompeta. Y nosotros sabemos que esta trompeta seguirá sonando. Esta es mi manera humana que se lo voy a decir. Yo he sentido toda la vida del más mínimo folleto, no tengo nada personal,
lo saco y se lo entrego a todo el mundo, sin acepción de persona. Porque creo que la palabra que Dios me dio a mí, y Dios le puede ayudar a otra persona. Amén. Y hoy día estamos mandándole a 60 ministros, 40 nacionales y 20 del extranjero, mandándole esta literatura que me llega alguna de Tucson, y la imprimimos, y los hermanos allá en sus lugares están imprimiendo a otra cantidad de ministros y congregaciones. Entonces le damos gracias porque la trompeta sigue sonando. Amén. Le damos gracias a Dios porque usted ha nacido en su corazón. No se lo han impuesto, nace. Nace en su corazón de diezmar. No estoy hablando que se le impone, nace. Porque ese que nace es el que tiene a Dios en su corazón. ¿Lo cree? No hay que obligarlo. Él siente esa necesidad de hacerlo. Y damos gracias también a Dios porque ustedes están orando por mí. Amén. Y yo puedo colocar de ese dinero que ustedes traen a Dios un 50% para la obra misionera, un 10% para la iglesia y otro 10% para ayuda. Y yo me guardo un 20% de lo que me llevo para la obra misionera en la casa. Y damos gracias a Dios que no nos falta nada. Amén. ¿Por qué le doy la gracia? Porque tiene que nacer. Tiene que nacer en su corazón. Nadie puede diezmar obligado. Porque alguien que diezma obligado va a llegar el día que no lo va a hacerlo. Pero algo que nace, él sabe que cuando él está dando ese pequeño aporte de lo que Dios le da, él no está dando nada. Oh. Ay, ay, ay. Amén. Porque Dios allá en la tierra, cuando repartió la tierra, al lisiado no le dio nada. La tierra fue repartida en 11 tribus. Y la porción que le correspondía al lisiado se la dieron a ellos. Oh, mi hermano. Por eso que el Señor me dice, cuando el hermano está diezmando, no está dando nada. Porque eso no le corresponde a usted ni a mí. Le corresponde a Dios. No hay mucho amén, ¿eh? ¿Lo cree? ¿Cuánto dicen amén a eso? Ya no está
ese espíritu carne, no está ese espíritu desconfiado. Que dice, el pastor se portó mal conmigo, no le diezmo. Y es verdad, porque él está diezmando al hombre. Y alguien que diezme al hombre, Dios va a colocar cualquier cosa en el hombre para que lo defraude. Porque no es al hombre quien debemos hacerlo, es al Dios de la gloria. ¿Lo cree? Entonces su siervo dice, sigue sonando la séptima trompeta. ¿Para qué está sonando esta trompeta? A prepararnos. ¿Para qué se están sacando estos mensajes? ¿Para qué se está predicando por la radio? ¿Para qué se está proclamando este mensaje en algunas partes? ¿Para qué se está proclamando este mensaje a través de YouTube? ¿O a través de Facebook? ¿O a través de Twitter? ¿O a través de la página web? ¿Para ser más populares? Estamos proclamando este mensaje y esta trompeta está sonando con el único fin de que los predestinados despierten. O sea, como creyente estoy hablándole ahora aquí. Como creyente, yo no estoy usando el Twitter para tuitear ni chatear. No estoy usando el Facebook para estar coqueteando. Ni estoy usando el YouTube, mi hermano, para hacer tontera. Lo estamos usando para el reino. Y me llega a dar alergia cuando veo a algunos chacoteando y haciendo mal uso de lo que Dios ha dado gratuitamente. Y no han tenido revelación en sus corazones para ver cómo gente me dice a través del Twitter, estamos siguiendo sus mensajes, o a través de YouTube, oh, nos ha parecido tan bonito los mensajes, la predicación. Y yo les cuento de algunos hermanos, oh, nos gusta tanto las alabanzas. ¿Y a dónde han sido puestas? ¿Usted cree que yo me estoy haciendo famoso con eso? Nadie se va a hacer famoso si coloca la palabra profética. Nadie se va a hacer famoso si está citando la Biblia. Si apenas ve que una mujer se le insinúa y usted le pone la Biblia adelante, el escudo adelante, ya no va a ser famoso. Pero ¿qué es lo que hace el joven, la señorita, el viejo y algunos? Colocan, oh, oh, señor Flores, si usted es tan hermoso con lo que ha predicado, cuidadito con lo que está diciendo. Usted tiene que tener discernimiento para saber cómo esa mujer le puede estar diciendo esas palabras. Y si no es una creyente, tiene que saber quién está detrás de esas palabras. Y usted tiene que tener el Espíritu Santo para saber quién le está hablándole. Porque si no, usted se embauca. Y el diablo lo tiene listo.
puesto que toda mujer que está aquí y todo varón casado deben colocar su foto. No solo. Cuando yo veo su foto solo, digo, todavía queda carne. Porque detrás de esto hay miles de demonios que quieren cautivarte. Necesitamos tener el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Carne llama carne. Espíritu, sí, señor. A espíritu. Amén. 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 ¿Cuánto lo creen con todo? Sigue sonando. Amén. Es verdad. Esa voz está sonando en mí. Amén. Y tiene que estar sonando en ti, mi hermano. Amén. Los mayores fraudes, los mayores engaños, hoy día, ¿dónde nos encontramos? A través del internet. Y porque a través del internet, algunos creyentes carnales, algunos creyentes que todavía se creen bonitos, y me gusta la expresión del hermano Galdona, aunque tú tengas cara de caballo, amén, el diablo te va a encontrar bonito. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Bueno, dígame amén, por favor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces tenemos que tener discernimiento a través de la palabrería que alguien nos puede colocar. Porque a través de esa palabrería, alguien puede subir tu ego o matarlo. Si alguien va a subir tu ego, tú con el Espíritu Santo lo matas. No escuché mucho amén. Por eso que estamos peleando una gran batalla. Es una gran batalla que estamos peleando aquí ahorita mismo entre nosotros y Dios, entre lo que está aquí adentro y lo que está aquí afuera. Amén. Dígame amén entonces. Amén. Es una batalla. Y dice su siervo en el mensaje: Señor, es esta la señal del fin. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel. Amén. En esos días serán los días más engañosos. Serán los días donde habrán muchos pastores, maestros, evangelistas, profetas, tratando de cautivar la gente para que lo siga a ellos. Y no siga la palabra. Eso se llama nicolaísmo. Nicolaísmo es sacar el Espíritu Santo de la persona para que la adoren a él. Oh no, yo tengo la verdad. El hermano Flores se equivocó. No, diga, la verdad la tiene la palabra. No la tengo yo ni tú. La tiene Dios. Amén.
Nicolaimbo comienza a funcionar cuando quiere conquistar al otro. Nicolaimbo comienza a funcionar en un casado cuando quiere conquistarle la mujer del otro. Por eso es que hay tanto adulterio. Amén. Porque empieza él a quejarse. Él empieza como una malecita. Oh, mi mujer, mi mujer, mi mujer. Tiene puras quejas de su mujer. Y la otra, mi marido igual. Y yo digo, y dos desgraciados se juntan. Y cae. Por eso es que ojalá Dios nos ayude. Dios nos dé fuerza. Que ojalá los jóvenes que aquí se van a casar o estar en compañerismo tengan una sí, dice el Señor. Que esa es su esposa. Porque nosotros no nacimos para engañar. El diablo es el que engaña. Amén. El diablo es el que seduce. Amén. Pero nosotros venimos para derrotar a esos diablos. Amén. Y si esos diablos estaban en mí, tienen que ser derrotados. Amén. Entonces, esta parte no nos gusta mucho, por supuesto. Pero Dios tiene que sacarla. Amén. ¿Cuántos creen su palabra? Amén. ¿Cuántos creen lo que nos ha dicho su siervo en esta edad? Amén. Él dice, si Dios te muestra que esa morenita va a ser tu esposa, no estés pensando que esta otra. ¿Por qué no dejamos que Él escoja por nosotros y no nosotros escojamos? Porque cuando estamos escogiendo nosotros, siempre fallamos. Amén. ¿Cuánto lo crees? Tú tienes que tener revelación espiritual. Que cuando Dios te dio tu esposa, era la que te faltaba. Era parte de tu costilla. Amén. ¿Por qué no oran lo suficiente a Dios? ¿Por qué no ayunan lo suficiente a Dios hasta que Dios les muestre, les revele que esa es su esposa? O que ese es su esposo. Tienes que orar, mi hermano. Si dice la Biblia que orando y creyendo vamos a recibir. Entonces, algunos fallan y algunos pecan porque no oran. Y miramos el viernes, decía la palabra, la mayor consecuencia que nos encontramos en este siglo ahora es la prosperidad. La prosperidad, dice, si no es administrada por Dios o bien administrada, nos va a echar a perder. Nos saca afuera. Entonces,
La trompeta de Dios está sonando. Pero alguno que no está sonando, porque están claudicando. Y cuando este séptimo ángel se levante en la edad de la Odisea y comience a tocar la trompeta verdadera, y se lo leí el mensaje, no me acuerdo el nombre, el mensajero Atardecer, que dice su siervo, y él me dijo que subiera un poco más arriba, y me subí a un árbol, a un lugar que él me iba a hablar, y él me habló, y me habló sobre Malaquías 4. Él tuvo revelación. Dios le mostró a él. Dios le mostró a él que él era Malaquías 4:5. Entonces el hermano Jorge nos cuenta que un día iba con unos ministros en un auto y los hermanos iban hablando: nosotros, hermano Bajan, creemos que usted cumple esta escritura. Él dijo: eso mismo creo yo, dijo. Ahora, la pregunta que yo tengo, ¿qué escritura estás cumpliendo tú aquí? Amén. Tiene que haber una escritura que nos sintamos identificados. Cada creyente sabe y tiene que saber que Él vino a cumplir escritura. ¿Sabe la causa principal por qué a Él no lo vieron? Ellos no se dieron cuenta que este Jesús llamado el Cristo, Él venía a cumplir todo escritura tras escritura de lo que sus profetas habían profetizado sobre Él. ¿Sabe cuál es la consecuencia de este día presente? Que la gente no lo ve. Es que usted y yo venimos predestinados, mi hermano. Para cumplir escritura. Y Dios tiene que vindicar esa escritura. Como le escribía a mi hermano Cifuente, no sé si está aquí. En el mensaje no te envío yo, dice su siervo, siempre Dios al grupo que le escoge en el tiempo que él tiene destinado, le da un avivamiento. Le da un verdadero bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros estamos esperando un gran avivamiento. Hoy estoy esperando esta mañana que Dios transforme este cuerpo. Porque tú y yo no estamos contentos. Nadie está contento. Todos estamos esperando que algo tiene que suceder. Cuando este séptimo ángel, el séptimo ángel es el séptimo ángel terrenal que levantaría en la séptima edad. Y él lo levantó. Y cuando este séptimo ángel se levante en la edad de la Odisea y comience a tocar la trompeta verdadera, por cuanto será contrario, no lo creerán. ¿Contrario a qué? Contrario a su manera de vivir. Contrario a su manera de ser.
contrario a sus dogmas. No lo creerán. De seguro que ellos no lo creerán. Por eso que a Jesús no le pudieron creerle. Porque no vino de acuerdo a lo que ellos creían. O no vino de acuerdo a lo que ellos habían sido enseñados. Vino de acuerdo como Dios lo predestinó. Por eso dije el domingo pasado. Dije, mi hermano, estas palabras. ¿Acaso Pedro no pudo decir Jesús? ¿Por qué? No es porque no pregunto. ¿Quién dice vosotros que soy yo? ¿Por qué Pedro y los apóstoles no dijeron tú eres Jesús? No, ellos dijeron tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Porque ellos tuvieron revelación que quien engendró a Jesús fue el Espíritu Santo. Fue el Logo. Dios hecho carne. Dios en morfe bajó y le hizo sombra a María. Y él pudo bajar invisiblemente. ¿Cuánto dicen amén? Él fue invisible. Tenían las puertas cerradas. Estaban orando. Y él entró. Sin que abría ni una puerta. Sin botar ni un muro. Es porque él es invisible. Sin abrir ni una ventana en el hotel. Él entró adentro. Y le dijo a William Branham que preparara a su hijo. Porque él quería mostrarse a su hijo. Y el hermano Branham le puso una almohada primero, lo preparó. Y cuando lo vio, el ángel se iba deshaciendo. Y salió por la nube invisible. Yo le pregunto a los carnales aquí, ¿cree usted que Dios está aquí? Entonces saque su flojera. Porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí estará Él. Amén. Si yo te estoy mirando, Él está mirándote mejor que yo. Porque Él está mirando adentro. Que estás con batalla. Que tienes problemas. Dios te saque de ahí. Y que ojalá el próximo culto podamos venir contentos. Que el domingo tengan un gran jubileo. ¿No lo deseas? Tiene que nacer de adentro. Bendito sea Señor Padre. Gracias, Padre. Gloria a Dios. El problema es que la gente no lo cree. Bueno, si tú dices que Dios te reveló esto, muéstranos al Padre entonces. Miren, ni ellos lo hayan visto todavía. Tanto tiempo que estoy con vosotros. Y no me habéis visto. Dijo, yo y el Padre. Lo estaban viendo. Pero no lo estaban viendo. Eso es lo que quiero decirle yo esta mañana. Hay muchos que dicen que ven al profeta, pero no lo están viendo. Lo están viendo igual como ya los discípulos. Bueno, muéstranos al Padre. Sí, Señor. Y él dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros. Gloria a Dios.
tuvieron revelación cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él está hablando de mí. Yo he venido para cumplir cada escritura. Y cuando en Lucas 4, si no me equivoco, el sacerdote, parece que es, le entrega los rollos y él los lee. Él no venía a cumplir lo que hablaba, él vino a cumplir lo que estaba hablando de él. Él cita Isaías 61, 1 y la mitad del verso 2. Y en la mitad del verso 2 hay una coma y se para. Y dice: hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. ¿Lo vieron? No lo vieron. Ellos no lo vieron. Porque están embelesados en otras cosas. Puede estar sucediendo exactamente lo mismo aquí. Dios puede estar cumpliendo escritura en algunos y otros no la ven. Porque están más en la casa, están más en el trabajo, están más en el hospital, están más en este enfermo y no están en la palabra. El enfermo tendrá que pasar su prueba. El otro tendrá que pasar la prueba. Pero tú tienes que pasar la prueba aquí. Amén. Amén. Y él se pudo decir: hoy se ha cumplido esta escritura. Y no lo estaban viendo. Entonces, ¿cuánta gente vio a su siervo en esta edad discerniendo, mostrando, allá está el ángel de Dios y tiene tal persona, y ellos se entusiasmaron, otros, pero no creyeron? Fueron muy, como no apasionados, sino muy entusiasma o enfocados, pero no vieron que ahí estaba Dios. Y muchos están diciendo que William Branham es Dios. Mira dónde el diablo lo llevó, hermano. Con lo cual no puede haber ningún hombre que pueda ocupar el lugar de Dios. Ningún hombre nacido sobre sexo. La iglesia X creyó que Pedro era el hombre. Pedro era su fundamento. Y Pedro lo tomaron como su apostolado. Lo tomaron como su papa. Pero no es Pedro. Es Jesucristo. Nosotros honramos. Cada hermano, cada hermana honra lo que dijo Pablo. Pero Pablo no es Dios. Honramos lo que dijo Pedro. Pero Pedro no es Dios. Honramos lo que dijo Malaquías. Pero sabemos que era Dios en ellos. Y cuando hablamos de este siervo en esta edad, no lo estamos endiosando. Estamos honrando lo que Dios lo usó. Pero ningún creyente bautizado en el nombre de este varón, todo creyente debe ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. La séptima trompeta está sonando. De seguro que ellos no lo creerán,
Pero será un profeta inspirado, porque no hay ninguna manera de explicarse. Los hombres tratan de explicar la Trinidad y se vuelven canosos y se vuelven locos. Nadie la puede entender. Ellos todavía creen que Eva se comió una manzana y todas esas cosas, porque es una tradición a la cual los hombres se han aferrado, exactamente como Jesús encontró a la iglesia. Pero tendrá que ser un profeta divinamente dirigido para que la palabra de Dios venga a él cuando la interpretación de la revelación de Jesucristo. Y este hombre, cuando venga la revelación genuina de quién es Jesucristo, este hombre aprenderá a hacerse a un lado y darle toda la gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Así que entonces tiene que ser de esa manera, que Dios nos ayude. Miren, cuando Él esté tocando la trompeta, miren, eso es así, dice el Señor. Nosotros tenemos eso claramente, cuando Él comience a tocar su mensaje. ¿Y qué es lo que hace ese mensaje? Declara una guerra. Si aquí yo digo, voy a declarar una guerra al tiro. ¿Cómo? Cuando digo que la mujer debe estar sujeta a su esposo. Inmediatamente hay una guerra. Porque la mente nos traiciona. La mente le hace ver a mi esposa quién soy yo. Y la mente no le deja ver lo que dice Dios. Y la mente la traiciona. Ahora yo la tomo a ella porque no quiero tomarla a usted, mi hermana. Mejor que me pegue ella a mí, no yo a usted. Amén. La mente traiciona. Porque la hermana dice, ese viejo, si lo conocieras tú, ¿y cómo puede decir la escritura? ¿Cómo puede decir la palabra que me tengo que sujetar? Si ese viejo idiota me reta, a veces anda con una cara de vinagre que no la soporto. ¿Cuál sería su comportamiento para que no mire tanto a mi esposa suyo ahora? Y mi esposa es conmigo, no con usted. Usted con su esposo. ¿Cuál sería su declaración? ¿Dios se equivocó? ¡Hay una guerra! Entonces, si hay una guerra entre nosotros, ¿cómo no va a haber guerra afuera? Se guerra en usted que está aquí oyendo la palabra. Hay guerra en usted que está leyendo la palabra. Entonces, ¿cómo no va a haber guerra en alguien que está en otro espíritu?
por lo menos usted está aquí sentado. Amén. Entonces, es una guerra. Es una guerra espiritual. Porque el diablo viene al tiro a mostrarle todo lo malo a mi esposa, a la mente, para que no se agarre la palabra. Yo no tengo problemas con mi esposa. Ya voy a cumplir 46 años casado, hermano. Estamos terminando. Ya luego nos iremos. Amén. 46 años que nos soportamos el uno al otro. Amén. Pero usted que lleva 20 años, 30 años, 10 años, un año. Yo nunca como varón pienso que ella es la mala. Pienso que yo soy el malo. Porque yo, dice la Biblia, que fui criado a imagen y semejanza de Dios. No dice que mi esposa fue creada a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo está, varón? Tú que pasas criticando a tu mujer. ¿Cómo estás tú reflejando la imagen de Jesucristo en nuestras vidas? ¿Cómo miras tú la palabra y le quieres echar toda la culpa a tu esposa y eres tú el culpable? Si la Biblia dice que tu esposa fue creada a imagen y semejanza del hombre. Entonces tú, marido, ¿cómo no tomas posición de la palabra? ¿Y cómo puedes estar pensando en esta hora de cambiar esposa si Dios da una en la vida? No da dos ni tres. Dígame amén ahora. Amén. Un hombre con el Espíritu Santo, con la palabra, tiene que llegar a ver su posición en la palabra. Y un hombre tiene que darse cuenta que fuimos creados a imagen y semejanza de Cristo. Y si no me estoy comportando como Él, entonces tengo que darme cuenta. Y que todos quiero echarle la culpa a la esposa, a la esposa. Y resulta que el jodido, el complicado, el mal genio, el testarudo. ¿Lo siento, hermano Bella? Oh, el testarudo. Soy yo. Amén, amén, Señor, amén. Porque Dios tiene que sacar esa naturaleza. Amén. 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 Ay, ay, ay. Aleluya. Dígame amén. Amén. Amén, Señor, amén. Me saboreo tanto, hermano, porque me eché este asunto. Pega la placa y los sitios salen afuera. Amén. Me está molestando. Y la eché porque se me quiere salir para afuera cuando estoy pegando. Y eso es lo que pasa. Así que no crea que esté tirando. No, soy yo. ¿Cuántos creen con todos vosotros que venimos a cumplir parte de la Escritura? Ahora, ¿qué Escritura estás cumpliendo tú? ¿Ve? Cuando él comience a tocar su mensaje,
declara una guerra. Una guerra contra todo nuestros pensamientos. Contra todo el sistema. Contra todo lo que nos gobierna. La palabra viene para ordenarnos. Viene la palabra a prepararnos como pueblo de Dios. Porque dice, si tú no te preparas, dice, si tú rechazas lo que ya dijo el ángel, ¿qué pasará? Dice, te quedarás en la tribulación. Y Dios no te ha llamado para que te quede en la tribulación. Dios no está llamando para ser raptado. ¿Lo cree con todo su corazón? Dios nos está llamando antes. Dios nos está enjuiciando ahora. Porque es necesario que el juicio de Dios comience por su casa. ¿Y dónde está el juicio de Dios esta mañana? Aquí. Me está jugando a mí. Te está jugando a ti. ¿Cómo tú te paras del lado de la palabra? Amén. Oh, Dios me ayude. Cuando Él comience a tocar su mensaje, declara guerra. Como Pablo la declaró a los todoscos, como los demás lo hicieron con Lutero, Wesley. En contra de la organización. Cuando él declara guerra y le diga que están mintiendo y que no es la verdad. Porque alguien que llegue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y no acepte la verdad. Y no acepte ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, es un mentiroso. Amén. Está mintiendo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Estar mintiendo. Y que no es la verdad. Cuando alguien le dice que no hay profeta para esta edad, pero ellos tienen 10, 12 profetas en su iglesia, ellos están mintiendo. Porque un profeta verdadero viene a decirnos cada palabra para vivirlo. Bendito sea Dios. Cuando él declara guerra y le diga que estar mintiendo. Cuando alguien está diciendo que recibió el Espíritu Santo porque habla lenguas y su vida no ha cambiado, ese individuo está mintiendo. Cuando alguien diga que tiene el Espíritu Santo y no se congrega, ese hombre está mintiendo. Porque el Espíritu Santo le obliga a congregarse. Porque el Antiguo Testamento dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El creyente que viene a su casa se siente contento, se siente agradecido, viene adorando, viene de su casa clamando y viene diciendo, háblame Señor, corrígeme Señor. Saca lo que está malo de mí, Señor. Viene diciendo, lléname hoy día, Señor.
Cambia mi actitud, Señor. Él viene adorando. Viene trayendo a Dios a la escena. Ayúdame a perdonar, hermano. Ayúdame a orar por el hermano. Que cuando lo mire, no lo mire feo. Ellos están mintiendo. Y que no es la verdad. Ellos están engañando a los hombres. Cuando él toque eso, ustedes no pueden fallar. No fallará. Porque él será vindicado por medio de la palabra de Dios. Miramos el viernes en el mensaje del profeta el otro día, que aunque Juana de Arco, cuando predijo, profetizó, la iglesia del momento no le creyó y la quemó. Pero después, 200 años después, se dieron cuenta que ella era una hija de Dios. Y la sacaron. Se arrepintieron, pero ya era demasiado tarde. Quizás llegará el día y la hora que estamos encima. Muchos dirán: Señor, ¿qué está pasando? Que el rapto no vino, que no. Y irá, vino y tú te. Con tus problemitas, con tu batalla, porque tú fuiste flojo para orar, fuiste flojo para leer la Biblia, fuiste flojo para leer el mensaje, fuiste flojo para sentarte y tener tiempo conmigo, estar 2 horas ahí escuchando mensajes, no lo tuviste. Entonces tú estás para las simulaciones. ¿Qué va a hacer de usted cuando Dios le diga así? ¡Líbrate, Padre! Usted dice, Dios me habla, sí le va a hablarle. Sí. Veamos allá a Melquisedec. ¿Le habló a Abraham lo que le iba a hacer? Los dos ángeles cuando llegaron a Sodoma le hablaron a Lot lo que iba a hacer. ¿Crees tú que Dios te va a hablar lo que Dios va a hacer? ¿Crees tú como Dios le habló a Pablo? Pablo está allá para ser sacrificado, pero Pablo dijo: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Eso lo dice Pablo. ¿Supo Pablo que iba a ser sacrificado? ¿Supo Pablo que le iban a cortar la cabeza? ¿Pero eso lo hizo quedarse? Lo hizo seguir. ¿Supo Pedro, mi hermano, que iba a ser crucificado? Dios le habló a Pedro. Entonces, tú y yo, si vamos a ser sacados en este rapto, Dios nos va a hablarnos. Y si nos vamos a quedarnos, nos va a decirnos. ¿Supo el Señor que había llegado su hora? ¿Supo William Branham que había llegado su hora? Entonces, si él lo supo, cada uno de nosotros vamos a saber cuando Dios nos venga a buscar. Amén. Thank you.
cada uno de nosotros va a saber si se queda o se va. Pero la guerra está. La batalla está. ¿Quién la ganará? Ustedes saben exactamente lo que es, y cuando lo hagan, Él toca la trompeta para llamar a salir de Babilonia, salir de ella por lo mismo, para que no seáis participante de sus pecados. ¿Qué es lo que es pecado? Incredulidad. Amén. Dios envíalo, que no se les pase por alto. Miren, cuando Él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Ahora fíjense, entonces el tiempo para que las voces de los siete sellos de Apocalipsis 10 sean reveladas. ¿Entienden? Amén. Cuando todo los misterios del libro hayan sido concluidos, y la Biblia dice aquí que Él consumará los misterios. Entonces, cuando esté este mensajero, Él va a mostrar, va a revelar todos los misterios. No queda ni un misterio sin revelar. Todo lo que nos queda a nosotros es creer. Es parar. Esta mañana hemos venido con ese propósito. Amén. Y voy a terminar porque no he alcanzado a terminar todo. Pero quiero decirle estas palabras, que esto me ayudó mucho a mí. No te envío yo. Y por ver ahorita, en este día perverso en el que nosotros vivimos, cuando los incrédulos y los científicos y los demás están tratando de quitar el mismísimo valor de la palabra. Sin embargo, Dios vive en su palabra. Y nosotros lo vemos manifestarse el mismo, dándose el mismo a conocer tan claramente y sencillamente a nosotros. Y estamos muy agradecidos por eso, Señor. Y el saber que si estuviéramos fuera esta noche, fuera del arca, y no supiéramos dónde estuviéramos, almas vagando como el cuervo que fue enviado del arca. Él estaba satisfecho con sustentarse de los cadáveres que todavía estaban flotando en el agua. Como la palomita que tuvo que encontrar su camino de regreso al arca y tocar a la puerta, o mejor dicho, en la ventana, hasta que el padre Noé la dejó entrar. Nosotros estamos muy contentos esta noche de saber que el Dios Padre no ha dejado de entrar en esta arca. Amén. Y esta noche estamos salvos de peligro, descansando completamente en la expiación que nuestro Señor hizo por nosotros. Sabiendo esto, que cuando vengan los juicios, que flotaremos por encima del juicio, seremos sacados del mundo y no tenemos que pararnos en el juicio que nuestro Señor nos prometió en San Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá juicio.
Amén. Más ha pasado de muerte a vida. No seremos un alma que vague cuando muramos. No estaremos en la presencia, nosotros estaremos en la presencia de Dios. No seremos uno que vague a través de una eternidad sin fin, perdida, sabiendo que nosotros tendremos que regresar y ser juzgado de acuerdo a las obras que hicimos en el cuerpo. Sino, Padre, esta noche, nosotros hemos concluido eso en el altar. Y nuestros pecados se han hecho patentes antes. Y hemos sido justificados por medio de la sangre de Jesucristo. Con la prueba de ello, Dios derramó el Espíritu Santo sobre nosotros. Y nosotros estamos sellados ahora hasta nuestro destino eterno. ¿Cuánto estamos descansando en Él? ¿Cuánto queremos descansar en Él? Dios nunca nos ha dejado. Somos nosotros los que nos apartamos. Dios le bendiga. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor. Te doy la honra, te doy la gloria por permitirme, Señor Jesús, enlazar estas escrituras, mostrárselas a tu pueblo, Señor, y que ojalá hayan sido las correctas, Padre. Que cada hermano, cada hermana, tu gracia, tu amor, nos sea acompañando, Padre. Te damos las gracias. Te damos la alabanza. Y descansamos en ti, Padre. Porque tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Señor Jesús, cada hermano, cada hermana aquí presente está creyendo esta mañana que contigo seremos más que vencedores. Porque hemos venido para adorarte. Hemos venido para quedarnos del lado de tu palabra. Y lo que falta, Padre, tú lo vas a agregar. No lo vas a dejar a media. Ayuda a prepararnos, Señor. Ayuda a tu pueblo, a tus hijos. Los que faltan. Los que no han llegado. Los que están perdidos, Señor. Seas tú revelándote a ellos. Una porción de tu palabra, una porción de tu Espíritu Santo pueda bajar a sus corazones. Señor, te amamos, te bendecimos, Señor. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Cada hermano, cada hermana te da la gloria, te da alabanza. Adórele, mi hermano. Adórele. Si algo no ha recibido, si algo no ha entendido, si ha habido una guerra, que Dios lo saque de ahí, mi hermano. Que el Espíritu Santo lo saque de ahí. Y ayúdanos, Padre, a pelear esta batalla final. Que la batalla no es con el hermano ni con la hermana, sino contra principados, contra potestades, contra huestes malignas, contra espíritus seductores que están en el aire y ellos andan buscando dónde anclarse. Permite que cada alma, permite, Señor, que cada mente, tú lo ayude a pelear esta buena batalla.
Gracias. Gracias, Señor. Que nunca nadie, ni nadie, ni nada, pueda pensar que su esposa es la mala. Amén. Que ese hermano pueda pensar, yo soy el malo. Amén. Yo soy el testarudo. Y mi esposa no ha cambiado, Señor, porque yo he fallado. Mis hijos han fallado porque yo he fallado. Mi familia no está aquí, Señor, porque yo no he creído tu palabra. Soy yo el que ha fallado, Señor. Ayúdame, Padre. Fortalécenos. Danos tu Espíritu Santo. Y permite agarrarnos de tu palabra. Que tú seas obrando en cada uno de nosotros. Que seas tú obrando en cada corazón. Alabado sea Dios. Ayuda a nuestra familia. Ayuda a nuestros hijos, nuestras hijas, los que faltan. Tráelo tú al redil, Padre. Yo como padre, Padre, he fallado. Yo como padre he mirado más lo negativo que lo positivo. Yo como padre no he sido puente para que mi hijo o mi hija pase. Ayúdanos a cumplir esa escritura. Como dice nuestro hermano, ¿quién está dispuesto a pararse en la brecha? ¿Quién está dispuesto a ser puente para que otros pasen? Como dice el mensaje, escuchar su voz. ¿Quién está dispuesto a morir para que otros vivan? A veces no hemos ido más en crítica, no hemos ido más en problemas. Nuestra lengua nos ha traicionado. Sácanos de ahí, Padre.
Sácame, Señor, de ella. Baja tú a mi corazón. Baja nuestros corazones. Y como padres, poder pararnos. Como esposos, poder pararnos. Y como hijos, poder pararnos ante nuestros padres. Te damos gracias. Te damos la honra. Te damos la gloria. Te damos la alabanza. Ayuda a mi hermano y mi hermana. Gracias. Que esta semana salgo, Padre. Ayúdame, guíame, Padre. Ayuda a mi esposa, Señor. Dale tu fuerza que necesita. Estamos mirándote a ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te alabamos. Te bendecimos. Te damos la gloria. Te damos la honra. Te damos la alabanza, Padre. Gracias. Dele gracias, mi hermano. Él está aquí esta mañana. Él está aquí, mi hermano. Amén. Gloria. Alábele, alábele, mi hermano.